Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Facuse, soy encargado de la Biblioteca Municipal de Melipilla y el día de hoy vamos a leer este libro que se llama La tarde más larga y fue escrito por María José Ferrada. Tal como les dije, el día de hoy vamos a leer este libro que tengo acá entre mis manos, el cual se llama La tarde más larga. Fue escrito por María José Ferrada y dice así. Existen días muy esperados. El día de tu cumpleaños. Habrá torta de chocolate, estás casi seguro. Los jueves, la abuela sin falta hace galletas de avena. El día de la apertura de la piscina municipal, que casi siempre coincide con la llegada del sol del verano. La lista es muy larga. Y tú, y yo, y también cada niño o niña tienen una lista diferente. Pero hay algo en lo que la mayoría estamos de acuerdo. La noche más esperada es la noche de Navidad. Tal vez por eso, la tarde del 24 de diciembre, de todas las tardes del año, es la más larga. Sí, definitivamente, la tarde del 24 de diciembre, de todas las tardes del año, es la más larga. Y no solo nos pasa a ti o a mí, también le pasa a los niños y niñas de Marte. ¿Qué hacen para que esa tarde interminable pase pronto? Ellos se asoman a sus ventanas y hacen burbujas azules, con formas de animales. Pequeños gatos, perros, jirafas azules que cruzan la tarde. ¿Qué cómo lo hacen? La verdad, no lo sé. Es un gran secreto que solo conocen desde siempre los niños y las niñas de Marte. Así es, esto no solo nos pasa a ti o a mí, o a los niños y niñas de Marte, también le pasa a los habitantes de los bosques. ¿Y qué hacen ellos para que esa tarde larga pase pronto? Osos, zorros y ardillas juegan a reproducir el idioma de los insectos. Así. ¿Qué cómo lo aprenden? Creo que en la escuela de los animales, que hay en todos los bosques. Específicamente en el capítulo 7 del libro de idiomas que tienen todos los animales del mundo y que se titula Zumbidos. Así nomás. Esto no solo nos pasa a ti o a mí, o a los niños y niñas de Marte, o a los habitantes de los bosques. También le pasa a las criaturas del mar. ¿Y qué hacen para que esa tarde larga, pero tan larga, pase pronto? Juegan a las escondidas. Ahí, entre las algas y los bancos de coral. Un, dos, tres por mí por el cangrejo, dice el pez globo. Un, dos, tres por mí por los caballitos de mar, dicen las anguilas. No sé si lo sabías, pero el mar es un lugar inmenso y lleno de escondites. Porque claro, esto no es algo que solo nos pasa a ti o a mí, o a los niños y niñas de Marte, o a los habitantes de los bosques, o a las criaturas del mar. También le pasa a las mujeres y a los hombres del país de hielo. ¿Y qué hacen para que esa tarde que no pasa nunca pase pronto? Se quedan muy pero muy quietos, tanto que se confunden con las casas y las calles que en ese país también son de hielo. Tan pero tan quietos que ahí donde están, caen dormidos. Esa tarde del año, en el país del hielo, lo único que se mueve es el viento. Claro, porque tal como les vengo contando, esto no solo nos pasa a ti o a mí, o a los niños y niñas de Marte, o a los habitantes de los bosques, o a las criaturas del mar, o a las mujeres y los hombres del país del hielo. También le pasa a los pájaros que vuelan cerca de las nubes. Sí, por ahí arriba. ¿Qué hacen para que esa tarde, que por fin parece que termina, pase pronto? Cantan mientras hacen círculos y volteretas en el aire. Si miras hacia el cielo con paciencia, podrás verlos. Y lo más importante, escucharlos. Una vez que no sabemos de dónde viene, pregunta,
¿Es posible que los niños aprendan el canto de los pájaros? Le respondemos, claro que sí. Entonces, ya lo sabes, nos pasa a ti y a mí, a los niños y niñas de Marte, a los habitantes de los bosques, a las criaturas del mar, a las mujeres y los hombres del país de hielo, a los pájaros que vuelan cerca de las nubes. Las historias hacen que incluso la tarde más larga del mundo pase y llegue, por fin, la noche. La cena que se comparte, los abrazos. Otra vez, la noche de Navidad. Este cuento y muchos otros libros puedes encontrarlos en nuestra Biblioteca Municipal de Melipilla y también en nuestra Biblioteca del Boyenar. Así que ya saben, esta Navidad elijan regalar cultura.